¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Hoy vamos a tener un programa muy completo. El tema va a ser los escritores jóvenes y para ello nuestro invitado, Daniel Saldaña Paris, nos va a hablar sobre su publicación más reciente. Y bueno, nosotros por nuestra parte vamos a tener una recomendación y también vamos a hablar del mundo editorial, el panorama, si les sonríe, si les perjudica a todos estos chavos que tienen a la espera de becas y premios, bueno, varios compromisos editoriales, lo que tienen que hacer para leer, para escribir, etc. Vamos a tener la perspectiva de varios y también varias recomendaciones, porque para quien tiene el mundo editorial cerrado, bueno, les vamos a recomendar varias gacetas para que lo puedan encontrar, varios blogs y bueno, en fin, va a estar bastante bueno el programa, así que quédense con nosotros aquí en Más Cultura. No nos está permitido perder el tiempo. Vamos de un lado a otro y aún de la inactividad procuramos extraer provecho y conclusiones. Cuando no producimos nada concreto, nos engañamos con el placebo de la experiencia que se produce a sí misma, máquina hermosa y autosuficiente que hubiera deleitado a Leonardo. Cuando temblamos por la resaca y vomitamos en la regadera y pasamos la mañana espantando el fantasma de la derrota con abluciones y café y lecturas clásicas, decimos que la experiencia es un pájaro negro encerrado en el cuarto y entendemos que está bien que así sea, porque es jueves y es verano y todos los errores que hemos cometido para llegar hasta aquí son finalmente nuestros, hijos rosados en la primera infancia que juegan fútbol en los callejones, en las plazas vacías de la cabeza. Cuando nos sentamos como exánimes en el filo del ocio y nos sentimos nimbados por el miedo a la muerte como un Cristo Pantocrátor en anfetaminas, decimos que el envés plateado de las hojas en el parque de enfrente es un saludo modesto que nos dirigen las cosas invisibles y lo aceptamos porque es jueves y es verano y hace tiempo que no nos permitíamos rompimientos de gloria completamente disociados de las producciones culturales al uso. Y a veces está bien que lo hagamos, que perdamos el tiempo, quiero decir, que abracemos el pánico como a un padre marchito porque es jueves y es verano y las horas se acaban más pronto que tarde. Ya estamos a punto de escuchar a Daniel Saldaña París, pero antes déjenme platicarles cómo es que él platica sobre su primer contacto con la literatura. Es un contacto muy interesante porque fue muy a propósito. Usualmente quien nos habla de sus primeros encuentros con los libros, con los poetas, lo cuenta como algo incidental o como algo un poco obligado quizá. Y bueno, Daniel Saldaña tomó la iniciativa desde muy joven. A los 16 años, él escribió varios poemas y sin que nadie se lo pidiera, que esas son las palabras que él usa para escribir este contacto, los envió a varias publicaciones en el estado de Morelos y pegaron, se las publicaron y hasta la fecha él se arrepiente de haberlo hecho porque son muy malos esos poemas, de acuerdo a lo que él dice. Y bueno, repitió este ejercicio después en España, ya cuando estaba estudiando filosofía en la Complutense de Madrid. Este ejercicio resultó igual de nefasto para él, pero él dice que los poemas eran solo un poco mejores y que fue esta pequeña distancia entre los poemas de su adolescencia y los poemas de cuando ya se estaba formando en filosofía lo que le motivó a tratar de mejorar, a hacerlo muy en serio. Y bueno, la verdad es que le ha ido muy bien, tiene un currículum bastante impresionante que yo les voy a contar en cuanto regresemos de escuchar a Daniel Saldaña. Ahora me encuentro con Daniel Saldaña París. Daniel es poeta, o bueno, todos te conocemos por tu trabajo como poeta, y ahora nos va a hablar también sobre su trabajo como novelista con En medio de estas extrañas víctimas. Daniel. Hola, muchas gracias. Pues sí, ya di el salto a la narrativa. Me gustaría mucho que me platicaras cómo fue que te animaste y cómo fue un poquito tu proceso creativo para saltar de un género al otro con cierta facilidad, tengo entendido. Pues digamos, creo que siempre había escrito cosas en prosa, por lo pronto crítica y reseñas literarias, ensayos y un poco de narrativa secreta, digamos, que no publicaba ni nada. Y desde hace mucho empecé con este proyecto de una novela que en realidad pues avanzó de manera paralela a la poesía que estaba escribiendo, ¿no? Y la poesía también estaba, o sea, lo que empezaba a escribir de poesía apuntaba mucho hacia la narrativa. Creo que había, o sea, eran poemas en prosa con personajes de pronto, una cosa medio autobiográfica. Entonces era bastante natural, digamos, no estaba
en el extremo opuesto de la narrativa, sino siempre muy, muy cerca, ¿no? De mis intereses. Entonces fue más o menos fácil por eso. Y a ver, hora de los spoilers. ¿De qué nos vamos a encontrar en medio de estas extrañas víctimas? En medio de extrañas víctimas, pues... La historia es bastante enredada, son como dos historias que se mezclan con una tercera y una especie de spin-off. Hay un personaje principal de la primera parte que se llama Rodrigo, que es un chavo que trabaja en un museo en la Ciudad de México y se deja guiar mucho, digamos, como por la inercia de los días. Se casa a raíz de un malentendido, en realidad alguien le deja un papelito que dice acepto en su mesa y eso desata una serie de hechos que acaban con él casado con una persona que en realidad no le interesa. Tiene aficiones particulares como coleccionar las bolsitas de té usadas, se enamora de una gallina que vive en un terreno baldío, en fin. Todo es bastante disparatado, debo decir, un poco absurda la novela. En una segunda parte hay un personaje que es un español, Marcelo Valente, que viene a México a pasar un año sabático investigando sobre la vida y obra de un poeta de principios del siglo XX, que en la novela se llama Richard Foret, y que está basado en un personaje real que existió, que vino a México, además un poeta francés, Arthur Craban, que era poeta y boxeador, y en la novela pues también este personaje es Richard Foret, es un poeta y boxeador que vivió en 1917-18 en México, y este profesor español viene a hacer un año sabático dedicado a la vida y obra de este personaje. Las dos historias, la del chavo Rodrigo de la primera parte y el español, coinciden en un pueblo ficticio que se llama Los Girasoles, académico, digamos, un pueblo universitario, un poco armado en torno a una universidad en la República Mexicana, no diré dónde exactamente, y pues ahí coinciden sus historias junto con otras un poco más absurdas. Hay sesiones de hipnotismo, le incluye también lo que es ingesta de orines, en fin, tiene bastante escatología por ahí la novela. La carrera de Daniel Saldaña, a diferencia de la de muchos otros escritores, empieza de forma meteórica. Ya hemos platicado de que él se formó en Madrid estudiando filosofía y bueno, de ahí en adelante todos sus pasos fueron gigantes. En España, él fue secretario de la redacción para la revista Letras Libres, una de las publicaciones más importantes de la poesía en toda América Latina. Y bueno, esta experiencia le permitió no solamente leer a los escritores del momento, también le permitió formarse en el oficio editorial, que de hecho es a lo que él se dedica en este momento en la Ciudad de México. Al regresar a su país natal, él decidió publicar por fin y Editorial Bonobos fue la primera que le abrió las puertas para el libro La Máquina Autobiográfica, donde se trata de un experimento más bien poético y a este le seguiría ya en Sexto Piso, que no es poca cosa, es una de las editoriales más grandes en español, con la novela En medio de extrañas víctimas. Y bueno, mucho ha hablado él sobre este salto de la poesía a la narrativa y cómo ese salto también ha sido de lo que escribe y también de lo que lee. Él asegura que ahora lee menos poesía, un poquito más de ensayo, ha dejado la filosofía casi por completo de lado, lo cual lo ha vuelto también un poco pesimista en cuanto a sus posibilidades intelectuales, pero bueno. Otras instituciones donde él ha sido publicado y donde ha trabajado lo hermanan de alguna manera con otros jóvenes de su generación, no solamente la edad, por supuesto, sino, por ejemplo, quien ha estado detrás de él, la Fundación de Letras Mexicanas, que las vamos a mencionar de nuevo cuando hablemos de otros jóvenes, el periódico de poesía, la Gaceta de la UNAM. Ahí son medios en donde ahorita yo les voy a dar los links para que si ustedes quieren leer poesía joven, bueno, ahí la pueden encontrar. Ahora vamos a escuchar sobre otros poetas jóvenes mexicanos y continuamos aquí en Más Cultura. No son pocos los jóvenes poetas en México que se encuentran produciendo plaquettes, poemarios y textos para sus blogs. Desafortunadamente para el público de estos poetas jóvenes, algunos autores son muy difíciles de leer debido a que no han publicado. No tienen más difusión que la que ellos se hacen en Facebook o Twitter. O si llegan a ganar algún premio o beca, incluso así pueden permanecer en el anonimato. Seguirle la pista a algunos de estos premios nos puede dar una buena idea de a quién se puede leer en términos de poesía joven. Uno de esos reconocimientos es el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, premio que recibió en 2012 Luis Eduardo García,
Nacido en 1984 en Guadalajara, recibió este galardón por dos estudios a partir de la descomposición de Marcus Rothkowitz. Tiene otros dos poemarios en su trayectoria, La música alejándose y Los pájaros lanzallamas. Luis Eduardo le da poca importancia a la vida literaria. No le gusta participar en más de dos o tres lecturas al año y prefiere la libertad del anonimato. Incluso al momento de recibir el premio Elías Nandino, Luis Eduardo trabajaba en un local de reparación de computadoras. Otro ganador del premio Elías Nandino es Luis Jorge Bon, otro creador al que vale la pena leer. Ha publicado en espacios de gran difusión como Letras Libres y como poeta ha recibido varios reconocimientos, pero también lo ha hecho como narrador y ensayista. Por si fuera poco, ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y para la Fundación para las Letras Mexicanas, dos de las becas más importantes de México. Otro premio de poesía joven es el Alejandro Aura, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México. Este 2014, el ganador fue Maiko Osiris, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana, quien días después de ganar este premio, fue seleccionado por la Fundación para las Letras Mexicanas. Existen otros proyectos realizados por poetas jóvenes que, además de publicar a sus compañeros o hacer talleres con escritores de trayectoria, también se encuentran interesados en las letras como punto de encuentro. Y uno de ellos es Daniel Malpica, nacido en el Distrito Federal y actualmente radicado en Finlandia. Coordina el proyecto Radiador Magazine, publicación virtual apoyada por el Fonca y que se puede leer en www.radiadormagazine.com. Estamos platicando con Daniel Saldaña y bueno, ya hemos platicado acerca de su formación y su primer encuentro con la literatura y ahora vamos a hablar de lo mismo pero con otro poeta. Él es Óscar de Pablo. Tiene varios aspectos en común con Daniel Saldaña, entre ellos los pasos que ha seguido. Él también publicó muy joven, solamente que él ya ha sido autor de 4 libros, entre ellos El baile de las condiciones y otros poemarios. Él también ha recibido apoyo del Fonca, él también ha publicado en proyectos de la UNAM y fue de los primeros becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, igual que Daniel Saldaña. Es muy importante mencionar, por ejemplo, que él se formó estudiando ciencias políticas. De hecho, él se percibe a sí mismo como un marxista y su primer contacto con las letras, ya mencionamos que el de Daniel fue enviando poemas para ver quién se los publicaba. Bueno, el de Óscar de Pablo, él vivía en el Distrito Federal, tenía varios amigos que se dedicaban al rock, tenían bandas y bueno, le pidieron a él que escribiera varias letras y así fue cuando él encontró su pasión por la poesía. Esta pasión lo ha llevado bastante lejos, no solamente por los libros que ya tiene, sino que él goza del reconocimiento y el prestigio de varios escritores y críticos literarios, quienes afirman que de toda la generación joven que está escribiendo y que está produciendo en este momento en México, Óscar de Pablo es quizá la más importante. Vamos a escuchar de nuevo a Daniel Saldaña y continuamos. Ahora me gustaría que diéramos un salto un poquito para atrás, a que me cuentes qué es La máquina autobiográfica. La máquina autobiográfica fue de mi libro de poemas, libro que publiqué antes de la novela, el año pasado, en 2012. Y pues como decía, este libro tiene una sección en prosa con algunos personajes insinuados, ¿no? Hay un personaje que se llama La primera persona. Entonces trata un poco sobre esa distancia entre la primera persona del texto y el autor, que soy yo, ¿no? Digamos, es una falsa autobiografía en ese sentido. En realidad es más como la tematización de lo autobiográfico. ¿Por qué la gente suele creer o por qué creemos cuando leemos que el personaje y el autor son uno mismo, ¿no? En realidad no hay esa identidad, ¿no? Son personas o personajes o entes distintos, el yo del texto y el yo de la vida real. Pero un poco sobre eso gira el poemario en general y pues eso, hay como medio personajes ahí insinuados. Ok,
me gustaría que compartieras tu experiencia como leyendo poesía, como por dónde empezaste y de ahí hacia dónde te moviste, o incluso si quieres, qué estás leyendo ahora, para que quizá a quien nos esté observando pues le sirva un poquito como primer paso. Pues creo que llegué a la poesía como lector porque tuve primero un interés en cómo suenan las palabras antes de qué es lo que te dicen, ¿no? Me gustaba el ritmo, digamos, pensar en palabras que se parecieran entre sí, aunque significaran cosas distintas. Y llegué un poco por esa vía, pues leyendo, no sé, a Oliverio Girondo, cosas de Lorca. Y luego, pues, me di cuenta que el panorama de la poesía pues es amplísimo. Hay todas las vertientes posibles, desde eso, desde la métrica clásica de San Juan de la Cruz hasta la poesía visual, que pues integra juegos tipográficos, imágenes dentro del poema y otras manifestaciones contemporáneas poéticas que son ya pues cada vez más distantes de la idea que se tiene de la poesía como algo pues no sé, tradicional o rígido, ¿no? Me gusta, digamos, esa variedad, esa impureza del género. Creo que la poesía tiene una vocación omnívora, se alimenta un poco de todo lo que la toca, de todo lo que tiene alrededor, y eso le da una versatilidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo, como todos, pues autores dilectos a los cuales regreso, entre ellos Lorca, por cierto, que ya lo había mencionado. Me gusta la poesía latinoamericana, en específico, por ejemplo, la poesía chilena me gusta mucho, ¿no? Hace poco estuve pues releyendo mucho a Parra, Nicanor Parra, que tiene también estos juegos visuales que son incluso a veces chistes, francos chistes, ¿no? Nada más y nada menos. Y bueno, entre los autores mexicanos soy un ferviente lector de López Velarde, que me parece pues una poesía que solemos pensar en López Velarde por La suave patria, ¿no? Que es quizás lo más difícil porque es un tema que no les es caro en general a los jóvenes, más bien tiende a alejarlos, pero luego López Velarde tiene unos poemas geniales, tiene un poema por ejemplo a las vírgenes, que le dedica pues eso, a las doncellas, por decirlo galantemente, a las vírgenes, donde dice que salen a los balcones y exhiben sus sexos al viento, como si fueran zañudos escorpiones, ¿no? O sea, tiene estas cosas como una adjetivación muy loca, muy delirante y muy, muy puntual también. Los sexos como zañudos escorpiones, es una cosa rarísima. Y bueno, pues creo que ese poeta es López Velarde, el que me ha acompañado más de la tradición mexicana, aunque pues está también Salvador Novo, que es otro al que regreso mucho, y también como prosista, por cierto, Novo era muy bueno, tiene una autobiografía genial como de sus años mozos y de la locura, como de cierto mundo homosexual en la Ciudad de México, muy padre. Gerardo Denis es un poeta vivo todavía, que hay que leer mucho más de lo que se lee, y que es muy raro porque es un tipo que es químico, entonces incorpora ahí en los poemas de pronto hasta fórmulas químicas y cosas así, y bueno, creo que por ahí doy una probadita para que la gente busque. No, sí, muchas gracias por tu tiempo, pues Daniel Saldaña París, nosotros continuamos. Un momento hablaba de los puntos altos que puede tener la carrera de un escritor joven, como lo son algunas becas o premios, y bueno, más que las becas o los premios, vamos a hablar de las instituciones que les abren las puertas a los jóvenes, y como por ejemplo ya mencioné, la Fundación para las Letras Mexicanas, donde fue becario Daniel Saldaña París en 2007, y otro joven poeta que también fue beneficiado en una generación anterior es Alejandro Albarrán Polanco. Él nació en la ciudad de Jalapa y la mayoría de su trayectoria la ha desarrollado en la Ciudad de México, aunque sus maestros, él menciona, son los que viven aquí en Jalapa, poetas e intelectuales como José Homero y Ramón Rodríguez. Él tiene varias cosas en común con Daniel Saldaña, también publicó en Bonobos, su libro se llama Ruido, y aparte él tiene otros proyectos que se salen
de lo editorial, de la literatura. Él también se dedica a hacer radio y, bueno, como muchos otros jóvenes, no estudió literatura. Daniel Saldaña tampoco, eso ya lo veíamos hace un momento. Y si se quedan con nosotros, vamos a hablar de otro par de escritores que tampoco se dedican a esto. Quizá valdría la pena hacerse la pregunta de qué porcentaje de los escritores famosos que conocemos de verdad se formó en el mundo de las letras a la manera académica. Pero bueno, les hablaba de los proyectos que mantiene Alejandro Albarrán fuera de las letras y uno de ellos es La Rara Radio, que ustedes pueden encontrar en No FM, que es una radio que solamente transmite por internet. Y el tema a veces va de la mano de la literatura y es muy interesante, y también es muy interesante cuando no es así. No tienen cabida, realmente preparan el programa en torno a un concepto y más que recordarnos quizá a La Dichosa Palabra o algún otro programa de corte cultural, bueno, esto es bastante original y se los recomiendo. Pasa los martes a la medianoche en La Rara Radio, en No FM. También se dedica a hacer instalaciones. En la ciudad de Xalapa lo hemos visto en la exposición Especies de Espacios, que estuvo en la Galería de Arte Contemporáneo. Y en la Ciudad de México también expuso la pieza Todos los originales serán destruidos. Ustedes pueden ver la pieza en el Facebook y en el Twitter de Alejandro Albarrán. Y bueno, vale la pena que le echen un ojo. Ahora vamos a escuchar una recomendación y continuamos aquí en Más Cultura. Las lecturas, no por breves, tienen menor importancia que una novela de 8 tomos. Yo creo que hay que leer, ¿no? Leer, se pueden leer desde los cuentos más cortos, los más breves, hasta las novelas como El Quijote, como Los Miserables de Víctor Hugo, etcétera, ¿no? Hay un cuento corto, por ejemplo, bueno, ¿cuánto le llevaría a leer a uno una línea? El cuento más famoso de Augusto Monterroso, El Dinosaurio se llama. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es el cuento, eso es todo el cuento. Entonces, ¿cuánto llevaría a leer ese cuento? Pero ese cuento lleva también a la reflexión. La lectura es reflexión también, ¿no? Tiene que ser reflexiva. Uno lee una novela y está imaginando a la velocidad de la mente, de lo que está leyendo. Uno lee de Melquiades en Cien Años de Soledad de García Márquez, se imagina a Melquiades, a Úrsula, se imagina a Macondo y va imaginándosele. Es imaginación. No hay más límite de una lectura que la imaginación. De hecho, como decía Borges, es una extensión de la imaginación. El telescopio, por ejemplo, de los grandes inventos del hombre, el telescopio es una extensión del ojo. El arado es una extensión de los brazos, dice del hombre. Pero el libro es una extensión de la imaginación y no hay límite para ello, ¿no? Usted puede leer un cuento corto, un cuento mediano, una novela e irle poniendo un separador para saber dónde se quedó la lectura. Pero siempre tiene que ser reflexiva, de todos modos. El cuento, la literatura o el relato o el ensayo o lo que fuese, es tan largo o tan corto como el interés que se le mantenga para usted. Usted puede abandonar, usted no se puede sostener en una lectura que no le gusta tampoco, ¿no? Tiene que leer y que le guste, lo atraiga y lo aprenda, de tal manera que no quiera dejarlo o terminarlo y volver a leerlo de manera inmediata. Casi es hora de cerrar el programa y yo los quiero dejar con la recomendación de la última publicación de Daniel Saldaña Paris, nuestro invitado de hoy. Esta publicación lleva por título En medio de extrañas víctimas y está publicada por Sexto Piso, como ya les había dicho. Y bueno, en palabras de Daniel Saldaña, más o menos la narración consta de lo que sigue. Un individuo, un hombre que vive en el Distrito Federal, es un burócrata que por accidente se casa con una compañera de trabajo y bueno, esto trastoca su vida de varias maneras, pero él en realidad está enamorado de una gallina y además tiene otros pasatiempos bastante extraños. Tiene varias críticas y opiniones acerca de las vanguardias, del mundo de las publicaciones, en fin, se lee que es bastante divertido, así que échenle un ojo a En medio de extrañas víctimas. Y sigan a Daniel Saldaña Paris en Twitter, es de los tuiteros más populares en México, está entre los 10 más populares de hecho, y es @DS, como en Daniel Saldaña, _Paris, así lo van a encontrar. Y con esta misma dirección también lo encuentran en Tumblr y también lo pueden seguir en Facebook. Así que no pierdan la oportunidad de enterarse de todo lo que hace Daniel Saldaña Paris. Esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.